Primero creamos un nuevo proyecto y bueno, puede ser este o cualquiera que esté aquí. Yo elegí este y vamos a poner el fondo no blanco, más bien lo vamos a poner como así como tipo PNG. Y luego vamos a añadir un texto de esta manera con la tipografía que tú más quieras o la que más te guste. Ponemos el nombre de tu canal o lo que quieras que diga la marca de agua. Y ahora vamos a ajustarlo, también le puedes poner el color que tú quieras. Y bueno, así por ejemplo. Y en la capa de abajo vamos a darle multiplicar y vamos a hacer esto con el aerógrafo normal. Puede ser con cualquier aerógrafo, yo elegí aquí el aerógrafo de triángulo. Luego con el color que tengan su letra, pues por ejemplo el mío del rosa, yo elegí un rosa claro. Y luego añadimos una nueva capa y le cambiamos a en donde dice añadir. Y ahí con los pinceles vamos a empezar a decorar. Yo le puse estrellas, le puse unos corazones, unos brillitos y la cadena número 1. Y bueno, los voy a poner aquí en cámara rápida porque sí me tardé bastantito. Entonces bueno, esto es como opcional, pero le recomiendo que sí lo hagan porque se ve muchísimo más bonito y se ve mejor la marca de agua. Entonces, bueno, le recomiendo que sí lo hagan. Luego, arriba de todas las capas, damos en luz suave, creo que se llama así, es este. Y con el aerógrafo, puede ser el mismo que usaste antes, con el color, bueno, el mismo. Damos igual, pero en toda la parte de arriba, así para que se vea muchísimo mejor. Yo también le puse las cadenas porque son como las que sobresalen y pues a mí me gustó. También le puse de otro color que fue como azul claro, morado claro más o menos. Y bueno, así se ve muchísimo mejor. Luego añadimos aquí una nueva capa y luego le vamos a dar en añadir para hacerle como tipo brillo. Y con el color blanco o un color muy muy clarito, vamos con el pincel que hice pluma fuerte. Y bueno, empezamos a hacer toda la parte de lo que sería el brillo para que se vea muchísimo mejor. Aquí la tipografía ya tenía como el brillito, pero tú se lo puedes añadir sin problema. Aquí, bueno, yo estoy poniendo el brillo, puede ser como por ejemplo yo elegí el rosado, puede ser rosado claro o el color blanco. Yo elegí el color blanco para que se viera muchísimo mejor. Y bueno, este lo paso para abajo y así se estaría más o menos viendo. Y este es el resultado final. Thank you.